La veo especial porque habla de filosofía, básicamente. Creo que eso es lo que más me cautivó, que planteaba muchos dilemas éticos. Los personajes me gustaron mucho, me vi las tres temporadas, además me gustó mucho, mucho que hubiera distintos problemas en distintos tipos de personas y que todo estuviera mezclado con la filosofía, era muy divertido. Bon dia, nois. Em dic Merlí. I vull que la filosofia us faci trampar. Me encanta cómo meten las pildoritas de filosofía, de hecho es como... Creo que de las cosas que más me gustaban. Y el titular cada capítulo con un nombre de algún filósofo y eso. Creo que es una linda introducción al tema. La filosofia és posar potes en l'aire tot el que donem per sabut. Reflexioneu. Todos los personajes tienen una pequeña evolución o trayectoria desde el principio de la serie hasta que acaba. Y no, que, no sé, todos me fascinaban, me gustan mucho, mucho cómo profundizan en cada uno y no sé, te enamoras de todos. El profesor protagonista me encanta, primero que es un gran actor y también pues me gusta que es como que le quieres odiar y luego te das cuenta de lo amable que es también, no sé, que te hace dudar, me parece muy... Muy atractivo. Si el sistema educatiu fomentés el respecte a la diversitat sexual des de petits, tot això no passaria. El problema, com sempre, és l'homofòbia dels adults. Que se'n vagin a la merda. Mis recuerdos del instituto, la verdad es que yo iba bastante a mi bola. Hice un grupo de death metal con un compañero que le gustaba y ahí es como que empecé a investigar mi relación con la música, con mi voz.